esperando, querido peregrino, mi amor es eterno, sin condiciones. Dejamos promesas, milagros y dones, escucha, Señor, nuestras oraciones. Hace tiempo conmigo, comprendo sus dolores, plegarias, calmo sus temores. Para acompañarte venimos, mi Señor, abierto el corazón, llenos de amor. Vengan a mí los afligidos, encontrarán descanso en su camino. Decimos haberte querido, Jesús. Bienvenidos, hermanos peregrinos de las carretas. Van pasando a ocupar su lugar en el patio de las carretas peregrinas. Bienvenidos, hermanos peregrinos de San José de Masatepe, señor padre Luis de Caleo, párroco de San Luis Gonzaga, Pipitapa. Sean bienvenidos a este santuario nacional en honor a Jesús el rescate. Le pedimos al Señor que bendiga sus vidas, sus trabajos, su familia y que Él rescate siempre de todo mal. Que el Señor les proteja y les alcance la gracia que más están necesitando en este momento. Siempre ruego por nuestro pueblo y por nuestro pueblo. ¡Viva Jesús el rescate! Jesús de rescate, Jesús de pastor, una peregrinación a los festejos. La importancia de que prevalezca este tipo de que nosotros le decimos a nuestros hijos que sigan esta tradición que viene desde antaño de nuestros tatarabuelos. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Cuándo vinieron? Bueno, estamos viniendo hoy lunes y nos vamos el jueves a las 10 de la noche salimos, que es la vela del Señor. Nosotros ya salimos el jueves en la noche, dejamos toda la fiesta grande, pero ya pasamos aquí de lunes a jueves. Suficiente lo que estamos aquí en Popoyuá. Thank you.
Rescate. ¡Que viva Jesús del Rescate! ¡Aplauso a Jesús del Rescate! Para Monseñor Jorge, nuestro obispo de esta amada iglesia que peregrina Granada, Guaco y Rivas, y para mí este momento es un momento muy, pero muy especial, el poder venir junto con ustedes como peregrinos aquí a los pies de esta bella imagen que ha recibido el culto, la veneración por más de 200 años. Hoy nosotros nos unimos a nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás. Muchos de ellos ya descansan en la paz del Señor, pero ellos nos inculcaron este caminar, que es la Iglesia Católica, una iglesia peregrina, una iglesia en salida, como nos dice el Papa Francisco. Hoy, de manera especial para mí, como arzobispo, ser acompañado por mi mamá, por mi hermana, que durante más de 60 años hemos estado también presentes en un primer momento, al igual que muchos de ustedes en carreta. Hoy para mí, junto a ustedes, renovar mi fe, renovar mi amor y sobre todo pedirle a Jesús del Rescate que me dé siempre la fidelidad en el ministerio al cual Él me ha llamado, sin méritos propios, sino todo por amor. Verles en esta plaza dedicada a Jesús del Rescate, creo que el mayor signo de fe, verlas a ustedes hombres y mujeres sencillos, ver a los niños, ver a los jóvenes, los adultos y nuestros ancianos caminar, para mí pues es un momento muy, pero muy especial. Le agradezco a mi buen Dios, agradezco a Monseñor Jorge la oportunidad que me da de acompañarles y poder renovar mi amor a Jesús del Rescate y mi amor a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Gracias por ser un pueblo fiel a la Iglesia. Gracias por ser un pueblo fiel a Jesús en la humildad, en la sencillez. Siempre dice que hay que dar gracias porque a los humildes y a los sencillos se les revelan los secretos. Esta peregrinación es una peregrinación muy hermosa que fortalece grandemente nuestra fe. Que el Señor pues les bendiga y gracias por su cariño, gracias por esa fe sencilla, pero lo menos profunda de todos ustedes. ¡Que viva Jesús del Rescate! ¡Que viva Jesús del Rescate! ¡Que viva Jesús del Rescate! Ahora pues con mucha sencillez y en silencio vamos a escuchar también el mensaje del pastor de esta amada iglesia en este lugar, en este santuario de Jesús del Rescate en Popoyapa. Saludos. Todos sabemos de la crisis que estamos viviendo los nicaragüenses. Y hace meses alguna persona me preguntó, ¿cómo está la fe en Jesús del Rescate? ¿Irán a ir las carretas a Jesús del Rescate? Y yo le digo, la fe de nuestro pueblo siempre está fortalecida. Y hoy vemos que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, tenemos 440 carretas que han entrado en esta mañana. Entonces hay que darle gracias al Señor, hay que darle gracias a Jesús del Rescate, porque Él nos acompaña en todos los momentos, en los momentos alegres de nuestra vida, en los momentos gozosos de nuestra comunidad, pero también en los momentos tristes, en los momentos de angustia, en los momentos de problemas, también Jesús del Rescate nos acompaña. Y por eso estamos aquí nosotros, al pie de Jesús del Rescate, poniendo nuestras esperanzas, nuestras alegrías, nuestras aflicciones, nuestros problemas, a los pies de Jesús del Rescate, y por eso estamos aquí. Le damos gracias a Jesús del Rescate, porque Él nos fortalece en nuestra fe, y le damos gracias a nuestro pueblo, que es fiel, porque están respondiendo
siempre con una entrega generosa y una fe valiente. ¡Que viva Jesús del Rescate! ¡Viva Jesús del Rescate! Un aplauso a Jesús del Rescate. Consagración a Jesús del Rescate. Jesucristo, Hijo de Dios. Mi Salvador, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Amo a mi prójimo como tú nos has amado. Jesús del Rescate, Jesús buen pastor, tú eres mi Rey y mi Salvador. Amén. Que han dejado desde diferentes municipios de los departamentos de Masaya, Carazo y Granada. Llena sus corazones con tu gracia para que puedan hacer siempre tu voluntad. Guarda sus vidas entre tus manos misericordiosas. Escuchar sus plegarias, aceptar sus alabanzas, sus bendiciones, sus peticiones, llénalos siempre de tu amor. Que todos nosotros, los que venimos en peregrinación a este santuario de Copoyuapa, recordemos las palabras de nuestro Papa Francisco, que nos dice: peregrinar es una verdadera profesión de fe. Es la fe de nuestros antepasados. Es la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, mi Salvador. Te rogamos, oh Padre Celestial, que nos llenes de amor y de fe para poder entrar un día todos juntos alegres al cielo, alabándote a ti, a tu Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Monseñor Jorge, nuestro obispo de esta amada iglesia y este servidor, vamos a impartir a todos ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, con ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Viva Jesús del Rescate. Amén.